Vivamos en familia esta novena de Navidad. En unas humildes pajas nace el niño Jesús. Dispongamos nuestros corazones para dar inicio a este día de novena de Navidad. Bienvenidos. Jesús, el niño vivo. Es una alegría para todos nosotros compartir este cuarto día de la novena. Hoy los saludamos desde la ciudad de Ibagué y estamos unidos con nuestros hermanos de Villavicencio. Saludamos a nuestro hermano Alexander y a su esposa Claudia y a sus niños desde Villavicencio. Dios les bendiga. Hola, Anita. Hola. Dios te bendiga. Hola, ¿cómo estás? Feliz familia, muy buenos días, muy buenas noches. Vamos a iniciar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amas a los hombres, que le diste en tu Hijo la prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongan nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la consideración para este día. Versículos del 1 al 7. En aquellos días salió un decreto del César Augusto para que se empadronara cada uno donde era oriundo. Este fue el primer censo que se hizo siendo gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse cada uno a su ciudad. También José, por ser descendiente de David, fue desde Nazaret de Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, para empadronarse con María, su mujer, que estaba encinta. Mientras estaban allí, se cumplió el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre
porque no encontraron sitio en la posada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un abrazo, un saludo muy especial para cada uno de ustedes, especial esta Casa de la Misericordia de la Arquidiócesis de Villavicencio, que recuerdo con cariño. También pude estar allí trabajando en la parroquia de Cristo Sacerdote, como siervo del Espíritu Santo. Qué hermoso celebrar Navidad. Navidad es la fiesta de la familia. A ejemplo de la familia de Nazaret, pues hoy nos reunimos como familia de la misericordia. Nos han pedido la reflexión sobre este Evangelio de San Lucas que nos describe el pesebre, allí el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Hay una historia, un testimonio de unos misioneros que fueron a un orfanato y a celebrar la Navidad con los niños huérfanos allí, y los niños era la primera vez que escuchaban el relato del nacimiento de Jesús, ninguno lo había escuchado. Entonces todos muy atentos escuchando la palabra de Dios que le decían los misioneros, lo que describe la Sagrada Biblia a través del nacimiento de Jesús. Y después de terminar el relato, a cada uno de los niños allí en el orfanato le dan un pedacito de cartón, un pedacito de tela, pedacito de cartulina, para que cada uno de ellos formara su propio pesebre. Entonces cada uno se fue allí, se distribuyeron en el patio y cada uno empezó a hacer el pesebre, como lo habían escuchado del relato de los misioneros. Al terminar, uno de los misioneros se sorprendió porque en uno de los pesebres había dos niños. Y entonces el misionero le pregunta al niño que por qué había colocado dos niños Dios en el pesebre si solamente en el relato hay un solo niño Jesús. Entonces el niño le dijo que, pues, al escuchar ese relato vio que los pastores llevaban sus ofrendas, los reyes magos le ofrecieron al niño Jesús oro, incienso y mirra, pero como él estaba allí solo, no tenía padres, no tenía nadie, pues que lo único que podía hacer era darle un poquito de cariño en esa noche de invierno, y decidió acostarse al lado del niño Dios para darle un poquito de calor. Entonces, esa historia, ese testimonio, pues, de ese niño, si lo llevamos a la vida real, el niño Dios, más que nacer en un pesebre que hagamos físicamente, está en el otro, en el que sufre, en el enfermo, que necesita calor humano, que necesita presencia, tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu vecino. Los niños necesitan de, como ese niño se coloca al lado del niño Jesús para darle un poquito de cariño, un poquito de calor, un poquito de su amor también. Hoy la gente muere de frío, no de frío físico, sino de un frío espiritual porque no se siente amado, no se siente querido, no se siente valorado, y empezando por la familia. Entonces, mi mensaje es que nos acerquemos aquí, empezando por nuestra propia familia. En este tiempo de pandemia nos dicen que no nos podemos acercar, tenemos que estar un poquito allí, distanciados, pero con una buena palabra de cariño, un saludo, una bendición, un detalle, porque allí está Jesús, ahí está Jesús. Mire que él mismo lo ha dicho en el capítulo 25 de San Mateo, en las obras de misericordia: estuve enfermo, tuve hambre, tuve sed. Todo lo que le hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Entonces, Jesús está allí, necesitando calor, calor humano. Entonces, esa es mi reflexión, y los saludo de todo corazón, y les agradezco también. Esta es la familia de la misericordia de Ibagué, que hoy le pedimos al niño Dios nos mantenga siempre unidos, en la santidad, en el amor, en ese calor humano, que es el carisma de la Casa de la Misericordia. Bueno, muy bien, vamos entonces con
la reflexión del día que nos regala nuestro manual Misericordia Día a Día con estos seguimientos de esta novena. El 30 de julio de 1935, estando en la Santa Misa y escuchar a Jesús que le dijo: mi espíritu será la regla de su vida. Su vida debe modelarse sobre mí, desde el pesebre hasta la muerte en la cruz. Diario de Santa Faustina, 438. Los tiempos del COVID-19 nos situaron ante el sufrimiento tanto corporal como moral. Hemos pasado por el dolor del cuerpo y del alma. Horas de preocupación, incertidumbre, miedo, la pérdida de seres queridos o conocidos, dificultad económica y laboral, distanciamiento social, entre tantas cosas adversas, y el sufrimiento radical de vernos privados de los sacramentos. Es decir, nos hemos encontrado con la vía del pesebre a la cruz, que es una vía de privaciones, angosta e incómoda, pero que al final nos conduce a la victoria. Esa es la vía que modela nuestra vida para que sea semejante a Jesús. Gozos al Niño Jesús. Al pueblo diste los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte el brazo. Dulcísimo niño que ha sido llamado niño de los valles, de la flor del campo. Niño tan precioso,
dicha de cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Hijo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño da al mísero amparo. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Rey de las naciones, Emmanuel Preclaro, rey caramelo, pastor del rebaño, niño que apacienta con suave callado, ya la oveja risca, ya el cordero manso. Ven a nuestras almas, ven no tarde está. Thank you.
Oración a la Santísima Virgen. Oración a la Santísima Virgen. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh, dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que tú lo guardaste para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para sanar tus ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente gracia. Te ruego, con el amor que tuviste al divino niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración al niño Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de la infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogeréis y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, querida familia, les agradecemos su sintonía en este momento y desde Villavicencio, Colombia, les queremos decir a ustedes ¡Feliz Navidad! Dios les bendiga. Dios les bendiga, gracias. Canta la flor de campana, y lo que canta la luna, a tomar.
esta bendición llegue a todas las familias. Es decir, es desear el bien en todas sus formas, física y espiritualmente. Entonces, recordemos que todos estos signos de Navidad tienen que representar también nuestra vida. Las luces de Navidad eres tú cuando alumbras la oscuridad de tu hermano que vive oscuras en tiniebla o en sombra de pecado. Los arreglos de Navidad eres tú cuando alegras la vida de los demás. La estrella de Navidad eres tú, el pesebre de Navidad eres tú, en tu propio corazón cuando dejas nacer al Redentor. Entonces, los bendecimos con todo el corazón. Sabemos que la bendición supera la distancia y el tiempo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor los bendiga y los proteja siempre. Amén. Les muestre su rostro de misericordia y les conceda siempre la salud y la paz. Amén. El Dios de la vida los trate con bondad y nazca en cada corazón y en cada familia. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre vuestros familiares y amigos, les acompañe siempre. Amén. Divino Niño Jesús, bendecidnos con amor. Jesús, en ti confío. Un aplauso.